El mercado de la derecha muestra el mercado de pescados y mariscos en 2020, donde se veía semivacío debido al inicio de la contingencia, y del lado izquierdo se observa cómo se encontró este año. A decir de los comerciantes, las personas llegaron desde las 7 de la mañana y para las 9 ya habían atendido alrededor de 300 personas, lo que representó un aumento en comparación al año pasado, donde en la misma fecha no había más que 50. Te digo, esperamos más o menos alrededor de un 60-70% incrementar el día de hoy y el día de mañana, ¿sí? Porque ya sábado y domingo pues ya se bajan, ¿no? Los dueños de estos establecimientos señalan que sí se ve un incremento en comparación al 2020. Sin embargo, es todo lo contrario a 2019, un año antes de la pandemia, pues indican que del 80% que se vendió, este 2021 apenas están llegando poco arriba del 50%, por lo que han mantenido los precios o en su defecto solo aumentaron un poco. Hemos tratado de mantener el precio, por ejemplo, de lo que más se vende, ¿no? Que es la sierra, la mojarra, los camarones. Ha incrementado a lo mejor un 10%, no ha sido mucho el incremento. Pero ya venimos a prepararnos antes para evitar los tumultos, pero ya hay mucha gente. Está bien, está de buen precio, sí está muy bien. No hay mayor, ¿cómo le diré?, que se hayan alzado. Vine la semana pasada a comprar y están muy bien, están perfectos. Hay que mencionar que este mercado se construyó hace 5 años con una inversión de 19 millones de pesos, con la finalidad de atraer turismo y evitar que las calles de mariscos del centro se eliminara. Sin embargo, de los 20.000 metros cuadrados donde hay 24 locales, la mitad están vacíos, por lo que los dueños de este establecimiento solo piden no ser olvidados. Con edición de Isaías Solís, imagen de Juan Rojas para Meganoticias Puebla, Minerva Hernández.